En comunicación con la diputada legal al movimiento, al socialismo y al presidente Evo Morales, Juana Mamani. Juana, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Buenas tardes, estamos para participar en su entrevista, ¿no? De aquí del, yo siempre digo hermano o compañero de la Argentina. Juana, ¿qué nos puede decir que mañana van a ser las elecciones en la Cámara de Diputados y legalmente le corresponde la presidencia a la bancada mayoritaria, que es la bancada del Movimiento del Socialismo? Y el arcismo quiere retener la Cámara y llevar al candidato Israel Guaitani, algo así, y se dice que está apoyado por Comunidad Ciudadana. ¿Qué nos puede decir de que Comunidad Ciudadana aparentemente se alía al gobierno para perjudicar al movimiento del socialismo y a la bancada leal al presidente Morales? Bueno, hablando de la Cámara, o sea, no es que recién se va a aliar, se ha aliado ya de a principios de año, se han aliado el arcismo, se ha aliado con CC y Creemos desde la ley del censo, ¿no? Una ley que ha dictado el presidente y lo vuelven a tratar en la Cámara de Diputados, en el cual muchos a los que nos dicen ala radical estuvimos en desacuerdo con esa ley, ¿no? Desde que empezó la traición, se olvidó el gobierno de Arce y algunos diputados que lograron entrar a dedo, entre ellos es Guaitari, después del golpe de Estado que habíamos sufrido, ¿no? Y se ha entorpecido nuestra Cámara Legislativa. Prácticamente las dos primeras gestiones que estaba el hermano Freddy Mamani se avanzó mucho. En esta gestión que nombró a dedo el arcismo a su presidente de bancada, no hubo gestión. Lamentablemente, Incluso este año recordemos que se. el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Jorge Mercado, hace poco insultó a uno de sus colegas. Es algo muy grave. Y el oficialismo lo propone a un sujeto así como jefe de bancada nacional. ¿Qué opina de la inconducta de Jorge Mercado? Bueno, por eso yo personalmente siempre digo, ¿no? Que, o sea, esos renovadores o traidores son parlamentarios. Lamentablemente ni deberían llamarse parlamentarios, ¿no? Juana, ahí estuve viendo, usted es presidente de una comisión de la Cámara de Diputados y sin embargo usted es leal al presidente Evo Morales. Algunos de sus colegas por una comisión o un comité o por una pega venden sus ideales, en cambio usted no, se mantiene firme. Sí, tengo esos principios porque vengo de los centros mineros que nos hemos formado por aquellas etapas después del 52, ya que mi padre era minero, ¿no? Entonces, nos hemos ido formando políticamente. Recordemos que el 52 es la revolución del MNR, el primer movimiento popular de Bolivia. No, prácticamente la revolución del 52 lo hicieron los mineros y los campesinos. Por entonces habían patrones, por ejemplo, los tres patrones del estaño, ¿no? Antes del 52, Aramayo, Hochschild y Patiño. Y igualmente en las provincias habían patrones y mucho maltrato. Y mi padre me decía, por ejemplo, el 52 hemos hecho ese levantamiento porque éramos ya demasiado explotados, decían, ¿no? Entonces, han sido engañados. Prácticamente la clase trabajadora, la clase oprimida lo ha hecho esa devolución. Pero sí, vino un señor letrado, ¿no? El paso extensor que ya había hecho sus estudios y se aprovechó, pues, de esos movimientos, ¿no? Se ha aprovechado de los recursos naturales, por entonces la minería, ¿no? Se podría decir que el gran movimiento histórico que tiene Bolivia en este siglo es el movimiento del socialismo bajo el liderazgo indiscutible de Evo Morales, a pesar que algunos sinvergüenzas
que dicen ser masistas, lo critican Evo Morales, que tiene repercusión no solo nacional, sino internacional. Sin lugar a dudas, porque Evo Morales empezó con unas luchas tremendas. Nosotros por entonces, los mineros de Localchas, por aquellas etapas, nos hemos identificado con Evo Morales porque igual como los reprimían a los cocaleros del Chapare, a los mineros igual nos hacían, ¿no? Antes de la deslocalización. Entonces, de esa manera nosotros apoyamos a Evo Morales. No podemos discutir eso. Indudablemente un líder que ha nacido de lo más Pudo bajo y tener ahora. errores Evo Morales y de hecho lo tuvo en sus gobiernos, pero hubo más cosas positivas que negativas. Tampoco el gobierno de Evo Morales fue perfecto. Hubo algunos errores que esperemos que en el 25 no se cometan. Todo ser humano tiene error, Así por es. eso siempre yo. A ver, el que no tenga error, que arroje la primera piedra. Todos nos podemos equivocar, pero sin lugar a, sin dudar, Evo Morales, durante los 13 años, casi 14 años, ha sido la mejor gestión para todos los bolivianos, porque yo siempre digo a los hermanos también, son los 13 años que nos hemos olvidado hasta inclusive de pensar en qué íbamos a comer, porque la gestión de la República, cuando había esos gobiernos de alternancia aquí, los bolivianos, la mayor parte de los bolivianos, sufríamos de hambre, ¿no? Era un país mendigo antes de Evo. Como Y gracias dijo a el Evo, expresidente hemos vivido. Mesa, actual líder de Comunidad Ciudadana que está supuestamente aliado de este gobierno, que no estaba mal mendigar, estirar la mano. Usted dijo que antes eran mendigos y el presidente Mesa reivindicó esta situación de mendigo. Claro, cuando entró decía, ¿no? Tengo que pedir limosna para pagar los sueldos a los maestros. Esa etapa de la República ha sido la peor etapa en Bolivia y de, ¿por qué no decir de Latinoamérica? No, porque cuando han venido engañando a Latinoamérica ha sido la etapa de la etapa de los 70, Juana, yo me cuando la acuerdo que inflación cuando era vino. chico la economía argentina siempre fue 10 veces superior a la boliviana. Y hoy la economía boliviana es más estable que la de Argentina y de varios países de la región. Esto quizás el boliviano de a pie no lo quiere valorar, la estabilidad económica que tiene Bolivia. Gracias al presidente Evo Morales y a su cajero, el entonces ministro Arce. La economía en la etapa de Evo Morales ha sido la mejor. Usted mismo lo dice ahorita que ha sido mejor que en Argentina. Evidentemente que en Argentina ha habido una crisis gracias al gobierno que ha entrado Macri también, ¿no? Y Macri, Porque a veces. y este inútil que gobierna, llamado Alberto Fernández, que por suerte el próximo mes se va. No, entonces, pero espero que los argentinos no se equivoquen también, ¿no? Por ahí escuchaba para ese otro un candidato sin ley, si no me equivoco, Milei. ¿no? Sin Ah. ley, está interesante el apodo que le ponen, sin ley. Juana, ¿qué No, nos puede entonces. decir de la acertada decisión de este gobierno, que es una de las pocas buenas decisiones que tuvo el gobierno de Arce, que es cortar las relaciones con Israel, una sugerencia que hizo el presidente Evo Morales? A ver, el gobierno de Arce su reacción muy, muy tardía, Así es. pese que Evo Morales ya lo, más el rato ya lo había sugerido, ¿no? Muy tardía, después de que le ha fallado su cabildito, prácticamente Arce Catacora y todos los que están hoy en el Ejecutivo se han enceguecido por el poder, se han vuelto sordos. Ciegos, se han olvidado de la clase humilde. Nosotros, la clase humilde, no le hemos llevado al gobierno a Arce Catacora porque es líder, sino que era por salir de una coyuntura difícil en la cual hemos atravesado con el golpe de Y la aparte señora lo pidió el Áñez. presidente Evo en Buenos Aires, lo proclamó Arce Catacora. ¿No? Entonces, ahora una vez teniendo el poder,
teniendo, ya se ha vuelto sordo, ciego, tal, más le ha dado prioridad al empresariado. Prácticamente este gobierno está haciendo un retroceso casi similar a la etapa neoliberal. No, nosotros somos críticos desde, por ejemplo, ya pues préstamo, 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 préstamo. Nosotros no podemos prestarnos, tenemos que hacer un control para que nuestra Bolivia no entre en crisis. Muchas gracias, Juana, y sobre todo por hacerme caso al pedido. Usted tiene una gorra del Che Guevara y digo, realmente no se entiende cómo los bolivianos o algunos pueden reivindicar a un extranjero que vino a Bolivia a matar bolivianos. Pero bueno, esto será para una próxima Bueno, entrevista. Realmente es un sujeto nefasto el Che Guevara. No sé usted como diputada puede reivindicar a alguien que vino a matar a sus compatriotas. yo no lo veo más bien. Al Che Guevara tuvieron que seguir ejércitos, ¿no? Para liquidarle. Nosotros, los de la lo, especialmente mi padre era muy admirador de Che porque luchaba pues por la clase humilde, por reivindicación. Los gobiernos de derecha siempre han buscado excusas, ¿no? Pero Lo le es un daban mala extranjero que imagen. vino a matar a bolivianos. No, no han matado a bolivianos. Una cosa es que el gobierno de entonces ha matado bolivianos, siempre culpando, ¿no? Nos conocemos sus estrategias de esos gobiernos de esa etapa neoliberal, cuando había algún líder o alguien que buscaba su reivindicación, ¿qué nos decían? A ver, guerrilleros, nos tipificaban de todo a los que pedían sus reivindicaciones salariales, en el caso de los mineros, Pero se fabriles, puede todo eso. pedir Y han habido reivindicaciones no usando la violencia, como consiguió el general Perón en Argentina y Evo Morales en Bolivia. Muchísimas gracias, Juana. Muy amable. un gusto, un saludo y gracias por la entrevista.